Dios, Allah, te crea. Al crearte, te da un regalo. Ese regalo es un contrato. Es un contrato entre tú y tu creador. Luego tenemos actividades también personales, por ejemplo, el estudio personal de la Biblia, la oración a Dios, la adoración a Dios en familia. Un día a la semana toda la familia se junta, padres e hijos, y analizan juntos la Biblia. Algunas narrativas, de hechos, si no lo sabes, narra el nacimiento. Algo que es muy importante en el pensamiento evangélico es la experiencia personal de transformación que viene de una relación personal con Cristo. Una de las cosas que me ha gustado del budismo, que lo he podido incorporar muy fácilmente a mi vida diaria, realmente no es difícil, porque son meditaciones leídas, entonces tú vas leyendo y lo normal es que te vengan muchos pensamientos a la mente, entonces simplemente lo dejas pasar y vuelve a la meditación, no pasa nada. ¡Sí, señor! De esto, de que él me decía, Señor, no hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto y suelto. Intentamos que el lenguaje tradicional de la Iglesia católica pues sea comprensible, sea entendido, ¿no? Pues para el hombre de hoy en día y para él. Hoy, en A Pie de Calle, religiones. Según un estudio publicado en 2013, llevado a cabo por la Unión de Comunidades Islámicas de España, en Granada viven, entre españoles y extranjeros, alrededor de 27.000 musulmanes. Muy buenas, Luqman. Ángela, de A Pie de Calle, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. Luqman, tú eres musulmán. Sí. En las religiones hay un denominador común que es un dios. Para el Islam, vosotros creéis solo en un co-dios, que es Alá, y en su mensajero, que es Mahoma. ¿O hay otra interpretación de vuestra religión? Los musulmanes creen que Dios es único y no tiene ningún asociado. Y creen en todos los profetas que Allah ha mandado a la humanidad. Eso es el profeta Moisés, el profeta Jesús, todos los profetas bíblicos. Los musulmanes creen en ellos y creen que Muhammad es el último de los mensajeros de Allah. Aparte de esto, es creer en el no visto y en los ángeles, es creer en los libros revelados hasta el Corán, es creer en el profeta Muhammad y en los profetas anteriores, es creer en el destino, en la predestinación, en el día del juicio final y en la próxima vida. El Islam etimológicamente significa aceptación y sumisión. Uno de los significados, de lo que quiere decir es si es aceptación. El otro lado también significa equilibrio, significa paz. Entonces, por un lado, un musulmán acepta la realidad de la existencia, de que cada cosa, de que todo, absolutamente todo, tiene un creador. Y ese creador es el mismo que te ha creado a ti y ha creado a tus acciones. Tú aceptas eso, por lo tanto, te sometes a esa realidad existencial. Pues tenéis ciertos deberes con vuestra forma divina, con vuestra rutina. ¿Cuáles son? Más bien son responsabilidades. Dios, Allah, te crea. Al crearte, te da un regalo que es la vida, y te da la capacidad, a través de tus sentidos y de tu intelecto, de percibir su existencia en la creación. Ese regalo es un contrato, es un contrato entre tú y tu creador. Él te da la vida y te da el regalo que todo ello conlleva, por lo cual tú le adoras. Nosotros creemos que Muhammad fue el último de estos mensajeros, y la forma que él trajo de adorarle, resumido de una forma muy breve, es que declares que no hay Dios excepto él y que Muhammad es un mensajero, que hagas la oración 5 veces al día, que entregues una parte de tu riqueza, si tienes más de un número, más de una cantidad mínima, parada durante un año, que ayunes el mes de Ramadán, o sea, que es un mes al año, y que
visites la Meca o visites la Kaaba una vez en tu vida si tienes posibilidades económicas y salud para hacerlo. Y en ese contrato hay una, por decirlo de alguna manera, un punto más, que es la defensa de la fe, que es lo que se conoce como el yihad. El yihad es un término muy específico para definir un tipo de acción militar. Ese tipo de acción militar es una acción en la que no se puede herir, no se puede dañar a civiles, en la que no se puede, malograr ni dañar ningún tipo de campo de cultivo, ningún tipo de bienes civiles de la población. O sea, es un tipo de acción militar en un estado de necesidad los musulmanes toman de forma de protección y se enfrentan, como pasa en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier territorio. Siempre hay momentos en los que, por razones político, económica o religiosas, se entra en conflicto. No es un valor religioso. El valor religioso del yihad es un valor religioso a nivel personal. A nivel personal, yihad significa esfuerzo. Significa el esfuerzo que uno hace por mejorar su forma de ser y su carácter diariamente. De una forma política, no tiene nada que ver con lo que se le ha dado o las connotaciones que se le han dado en los medios de comunicación. Lukman, en tu día a día como musulmán que reside aquí en Granada, ¿has notado ese desconocimiento sobre vuestra religión? Hombre, yo personalmente nunca he tenido ningún problema. Yo soy europeo, yo soy español. Las personas que sí se suelen enfrentar a situaciones difíciles son porque son inmigrantes, por lo cual el problema no es porque sean musulmanes, el problema es porque son inmigrantes. Granada es una ciudad muy abierta. También es una ciudad en la que se ha construido la primera mezquita construida por musulmanes españoles, por lo cual ya de por sí deja ver que está abierta a que venga gente de otros sitios, gente de otros lugares, gente de aquí mismo, que decide tomar otras formas de vida. Es una ciudad que dentro de lo que cabe tiene muchas facilidades para un musulmán, puesto que, bueno, tiene una comunidad muy establecida de musulmanes en Granada, tanto para cosas como hacer el salat, como para cosas de alimentación más específicas que los musulmanes pueden necesitar, o para simplemente relacionarse con otros musulmanes. Mario e Israel, ambos sois testigos de Jehová. ¿Cuántos testigos de Jehová hay en Granada? Pues aproximadamente en la provincia tenemos unos 3.000 testigos de Jehová que están repartidos en unas 30 congregaciones, congregaciones o comunidades. Estamos hablando de comunidades de lengua española, porque aparte de estas congregaciones tenemos diferentes grupos de idiomas, por ejemplo, rumano, árabe, inglés y bámbara también. ¿En qué se basa vuestra confesión religiosa? ¿En qué cree un testigo de Jehová y en qué no cree? Lo más importante para nosotros es la Biblia, aceptarla, toda la Biblia, como la palabra inspirada de Dios y la que da forma a nuestra vida, a nuestras creencias. Creemos que Jehová es el único Dios verdadero. También que Jesucristo es su primera creación, según lo enseña la Biblia, y el instrumento principal en el propósito de Dios. Y aceptamos el reino de Dios como un gobierno auténtico, real, y como la solución a los problemas que tiene la humanidad. Nos encontramos, como vosotros llamáis, Salón del Reino, a este espacio. ¿Qué actividades se llevan a cabo aquí? Aquí celebramos dos reuniones semanales, una entre semana y otra los fines de semana. Y en estas reuniones no se sigue ningún ritual. Nuestras reuniones son muy prácticas, tenemos conferencias, entrevistas, charlas. El objetivo de estas reuniones es analizar las escrituras, analizar la Biblia y tratar de poner en práctica los principios bíblicos en nuestra vida cristiana. Difundimos esas noticias a nuestros vecinos, lo hacemos de casa en casa, como todos los vecinos saben. También lo hacemos públicamente en las calles, en las plazas. Ahora estamos usando unos
carritos portátiles con publicaciones de la Biblia para que la gente los conozca. Concretamente, esos son, así es. Luego tenemos actividades también personales, por ejemplo, el estudio personal de la Biblia, la oración a Dios, la adoración a Dios en familia. Un día a la semana toda la familia se junta, padres e hijos, y analizan juntos la Biblia. Habéis mencionado varias veces el tema de la Biblia. ¿Qué papel desempeña la Biblia para un testigo de Jehová? Para nosotros la Biblia es nuestra guía de vida. Recuerdo una frase de un compañero que decía: la universidad me enseñó a estudiar, pero la Biblia me enseñó a vivir. Es un manual para nuestra vida. Nosotros utilizamos la traducción del Nuevo Mundo. Es una versión de la Biblia que tiene tres características fundamentales. Primero, es fácil de leer. Es un lenguaje actual, moderno. En segundo lugar, se intenta apegar lo máximo al escrito literal, ¿no? Es lo más literal posible. Y la tercera característica, quizá la más importante, es restituir el nombre de Dios Jehová a los lugares donde aparecía en los manuscritos más antiguos. Nosotros lo hemos restituido a 7.000 veces. Y está disponible esta versión de la Biblia en más de 120 idiomas. ¿Qué quiere decir con restituir? Pues quiere decir que durante una larga etapa de nuestra historia, en muchas versiones de la Biblia se ha suprimido el nombre de Dios Jehová y se ha cambiado por Señor Dios. En un análisis muy concienzudo de los escritos y manuscritos más antiguos, pues se ha visto que aparecía Jehová. Hemos utilizado y seguimos utilizando muchas traducciones de la Biblia. Por ejemplo, nuestra obra de consulta Perspicacia, para comprender las Escrituras, cita de unas 70 traducciones de la Biblia. Pero evidentemente es fundamental para un testigo de Jehová conocer bien la palabra de Dios, puesto que todas nuestras enseñanzas y prácticas están basadas en la Biblia y no en la tradición religiosa. Así que si a un testigo de Jehová le preguntan por qué hace esto o por qué cree en aquello, siempre podrá ofrecer una respuesta basada en la Biblia. ¿Cuál o cuáles son las fechas más importantes o las que celebra un testigo de Jehová? Todos los años celebramos tres grandes asambleas. Dos asambleas de un día a nivel provincial, en las que nos reunimos aproximadamente unas 2.000 personas, y también celebramos una asamblea regional, normalmente en verano, de tres días de duración, en las que nos reunimos unas 5.000, de 5.000 a 10.000 personas. Y aparte de nuestras tres asambleas, de hecho, el acontecimiento más importante del año es la conmemoración anual de la muerte de Jesucristo. Otra de las fiestas importantes es el tema del bautismo, que lo hacéis de forma multitudinaria, ¿no? Cualquier persona de cualquier estamento social, de cualquier antecedente, puede solicitarnos un curso gratuito de la Biblia. Este curso durará un tiempo. Transcurrido ese tiempo, en el que uno conoce las enseñanzas fundamentales de la Biblia, puede que decida amoldarse a las normas de la Biblia y querer ser un testigo de Jehová. Si ese es el caso, pues ahora lo declara públicamente con una sencilla ceremonia, que es un bautismo por inmersión total en agua, siguiendo el método que utilizó el propio Jesucristo y sus primeros discípulos. ¿Consideráis que Granada respeta vuestra confesión religiosa o la ciudadanía tiene ciertos prejuicios respecto a los testigos de Jehová? Nos sentimos muy a gusto en Granada, estamos muy, muy contentos del trato que recibimos. Muchas personas nos conocen, saben que somos personas pacíficas, tranquilas, buenos ciudadanos, personas normales y corrientes, ¿no?, con sus mismos problemas. El tema de la transfusión sanguínea, por ejemplo, a los que oponéis, ha levantado cierta crítica realmente. ¿Cómo os tomáis esas críticas, los testigos de Jehová? Nuestra postura tiene una base religiosa. Está claro cuál es la posición de Dios sobre la sangre, ¿no? Él prohíbe el consumo de sangre. Pero eso no quiere decir que no busquemos una atención médica de calidad. Al contrario, tenemos un equipo de compañeros que visitan frecuentemente a los médicos, les ponen al día de las últimas terapias y tratamientos sin sangre, y eso está beneficiando no solamente a nosotros, sino a muchos pacientes que no son testigos de Jehová y tampoco aceptan las transfusiones de sangre, ¿no? En el salón de actos de esta escuela de diseño, cada domingo tiene lugar la celebración de una comunidad evangélica de Granada. Muy buenas, Elle. Hola. ¿Qué tal? Elle, eres pastor evangélico aquí en Granada. Así es. ¿Cuánto tiempo llevas siendo pastor? Cerca de 8 años. Elle, en breve va a dar comienzo una reunión que tenéis organizada. ¿En qué consiste esta reunión? Bueno, Ángela, los domingos hacemos lo que llamamos una celebración. Es un encuentro de una hora y algo más o menos, donde los que están conectados a nuestra comunidad de fe nos encontramos y estamos juntos para tomar un café, pero también cantamos, tenemos una reflexión a partir
partir de la Biblia, entrevistas, muchas veces mostramos vídeos de causas sociales o de cosas que están pasando en el mundo, y todo eso lo hacemos cada domingo por más o menos una hora. Pero vosotros tenéis iglesia evangélica, ¿por qué no lo hacéis en una iglesia y lo hacéis en otros locales? ¿Por el tema foro o por qué? Bueno, la verdad es que hay una variedad entre las iglesias evangélicas, Ángela. Hay algunas que sí usan un espacio propio y otras como nosotros que preferimos reunirnos como estamos aquí. ¿Cómo funciona el movimiento, la comunidad evangélica en Granada? Somos más o menos unos 1.200 evangélicos en Granada hoy. Más o menos también unas 30 iglesias. Tenemos, como me preguntabas, diferentes iglesias que de alguna forma estamos conectados, pero cada una tiene su vida propia y es independiente en su trabajo también. ¿En qué se basa vuestra confesión religiosa? Tiene una larga historia dentro del cristianismo, por supuesto, es un movimiento cristiano, tiene raíces en el protestantismo. Y algunos de los elementos que son muy importantes para nosotros es, por ejemplo, a la autoridad de la Biblia. La leemos, la estudiamos y creemos que Dios nos habla a través de la Biblia, que creemos ser a su palabra. Y también algo que es muy importante en el pensamiento evangélico es la experiencia personal de transformación que viene de una relación personal con Cristo. A quien seguimos, a quien servimos, y creo que eso es algo que destacaría dentro del pensamiento evangélico también. Entonces, ¿qué es lo que os diferencia del resto de los cristianos? Flexibilidad que encontramos en las expresiones de la iglesia local. O sea, no tenemos un liderazgo único, sino cada iglesia local tiene su liderazgo, su vida propia. Hay comunidades que tienen una estructura, por ejemplo, de un grupo de personas que sirven como líderes, el liderazgo de esa iglesia local. Hay otras que tienen a una persona, a un hombre o una mujer, un pastor o una pastora. Hay otras que tienen, que ya son un grupo de iglesias, como una red de iglesias, y tendrán un liderazgo de la red. También tenemos lo que nosotros llamamos de equipo núcleo, por darle un nombre, que son personas, hombres y mujeres, que apoyan al pastor en el liderazgo, en las decisiones que tomamos dentro de la comunidad. Destacaría es que tenemos nuestra autoridad de vida y de fe en la persona de Cristo y en sus enseñanzas reveladas en la Biblia. Lo decimos evangelización, ¿a qué nos referimos y cómo lo hacéis? ¿Qué actividad lleváis a cabo para evangelizar? La manera principal como lo hacemos es de forma personal, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, pero también hacemos eventos o en nuestras reuniones, siempre son totalmente abiertas, invitamos a personas que quieran venir a escuchar. Aparte de reuniones como esta que tenéis hoy aquí los domingos, ¿tenéis algún otro tipo de hábito religioso? Nos animamos a todos a, por ejemplo, cultivar el hábito de leer la Biblia, estudiarla por cuenta propia, a tener tiempos personales en el que hablamos con Dios y creemos que Él habla con nosotros, o sean las oraciones. También hacemos reuniones como comunidad de oración, o hacemos actividades fuera, ya sea de ayuda humanitaria y social en la ciudad, en otras partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, la música, creo que juega un papel muy importante también en la vida evangélica. Estamos a punto de comenzar nuestra celebración, así que nos encantaría y os invitamos a que os pudierais quedar y ver lo que hacemos y a ver qué tal. Puede ser que sentamos que estás aquí ahora mismo, Padre. Pero vamos a escoger algunas narrativas. Así que nos vamos a Hechos 1, ¿vale? Lo de Hechos, si no lo sabes, narra el nacimiento del cristianismo. Como él dijo que era el Salvador. Una voz muchísimo más. Hola, Raúl. ¿Qué tal, Ángela? Raúl. Tú eres parte del equipo núcleo que Antonio ha comentado, el del cierto. Sí, así es. Sí. Ahora mismo está casi terminando la celebración, ¿no? Sí. Raúl, hemos visto que tenéis la reunión bastante equipada. Tenéis un equipo de audiovisual, un fotógrafo y un operador de cámara. Sí, un sí, equipo sí. técnico, sí. También el tema de la merienda. Sí. ¿Cuál es el fin de todo este despliegue? Bueno, es un encuentro, ¿no? Y un encuentro demanda una organización, una estructura,
y nos gusta hacer las cosas bien por nosotros mismos y también por la gente que recibimos, ¿no? Que se encuentre en un lugar, en un ambiente familiar, adecuado. Entonces nos gusta mimar los detalles, nos gusta tener una cafetería, el sonido, la luz. ¿El dinero que recaudas de la cafetería a qué fines va? Bueno, hoy, como habéis escuchado, lo vamos a dirigir a través de UNICEF para apoyar a niños, ¿no?, que sufren ébola. Pero mejor, ¿qué te ha aportado esta religión, esta relación, como tú la llamas? Te aporta una identidad que va más allá de la muerte, una identidad que está en Cristo, es un aliciente en tu vida, te motiva a ser como Jesús, ¿no? Cuando Dios se hace hombre y vive entre nosotros, vive de una forma que es alucinante, ¿no? Hola, Rosa. Hola, sí. Ángela, de pie de calle, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida. Gracias. Pasa. Rosa, tú eres budista. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas siendo Llevo budista? Unos 4 años. Y Rosa, ¿tú pertenecías a otra confesión religiosa antes de empezar en el budismo? No, era católica como todo el mundo, ¿no? Y a través de un amigo llegué a un centro budista, ¿no? El budismo laico. Lo que te sirve realmente son las experiencias y la actitud de la gente que hay en los centros. ¿Cuáles son los fundamentos del budismo? ¿En qué consiste? En realidad consiste en una serie de métodos que te ayudan a desarrollar tu potencial natural para ser feliz. Y la meta última es la iluminación. La iluminación es el reconocer el potencial innato de nuestro cuerpo, habla y mente. Al documentarme sobre el budismo, leo que es el cultivo de la visión pura en todas las situaciones. ¿Qué es una visión pura? La visión pura es ver lo bueno incluso en una situación negativa, en una pelea, en una discusión con alguien, en lo más feo que veas, veas lo bueno que hay detrás o no veas lo feo que hay detrás. Los grandes maestros tienen la visión pura, ellos no ven nada negativo, todo ven que es por algo. Rosa, el budismo tiene 3 corrientes, ¿no? ¿Cuáles son? La primera sería el Hinayana, o el camino angosto. Esta enseñanza la dio Buda a personas que estaban preocupadas, estaban más bien preocupadas por sí mismas, por su propio sufrimiento. Entonces les dio las enseñanzas de la causa y el efecto, que sería el karma. Después está el Mahayana, el gran camino. El gran camino es para personas que además se preocupan por los demás, quieren hacer algo por los demás. Entonces a ellos les dio las enseñanzas de la compasión y la sabiduría. Y por último está el Vajrayana, que es el camino del diamante. Y en este caso es para personas que, digamos, confían en su propia naturaleza búdica. Y esta es la corriente que tú elegiste, ¿por qué? ¿Por algún motivo? En realidad por ningún motivo. Empecé ahí a un centro Camino del Diamante, y Camino del Diamante es Vajrayana. ¿Y qué método lleváis a cabo en esta corriente, en el Vajrayana? Principalmente la meditación. Corriente varían un poco las meditaciones que se hacen. ¿Y la de Vajrayana en concreto, cómo es la meditación? Pues nos identificamos con las cualidades de nuestra propia mente a través de formas de energía y luz. ¿Cuándo se medita? ¿Cuándo no se puede meditar? ¿Cuántas veces al día meditáis? Una de las cosas que me ha gustado del budismo, por lo menos de este camino, es que lo he podido incorporar muy fácilmente a mi vida diaria, a mi trabajo. Tú buscas tu ratito con 20 o 30 minutos, si puedes hacerlo a diario, está bien. Realmente no es difícil, porque son meditaciones leídas, entonces tú vas leyendo y lo normal es que te vengan muchos pensamientos a la mente. Entonces simplemente lo dejas pasar y vuelve a la meditación, no pasa nada. Rosa, en vuestra corriente el maestro es como el camino directo a la iluminación. Sí, el maestro es una pieza fundamental para nuestro desarrollo. ¿Y quién es vuestro maestro? Pues digamos que el maestro principal del linaje, de nuestro linaje, es el Karmapa 17, y como maestro más directo principal sería Lama Ole. De hecho, nuestros centros, los que los fundó y los creó, fueron Lama Ole y Hana.
Marido y mujer. Sí, ellos tienen como unos 650 centros a lo largo de todo el mundo. Mira, nos vamos aquí al centro, que hoy tenemos una charla pública con Nick Sabeb, es de Bulgaria, lleva muchos años viajando con la Maole, es un maestro del Diamond Way, y bueno, nos tenemos que ir porque ya mismo empieza a llegar la gente y tenemos que abrir el centro. Pues vamos allá. Venga. Antonio, hemos asistido a una reunión de vuestra comunidad. ¿Quiénes sois y por qué os agrupáis en torno a una comunidad católica? Bueno, somos un grupo de personas que viven la fe dentro de la Iglesia Católica, que llevamos caminando desde hace muchos años. En el año 96 pues se funda la comunidad. El fundador está en Cantabria, se llama José Fonseca. La comunidad está entonces en Cantabria, en Granada y también en otros puntos. En otros de España. Puntos, sí. Está en Salamanca, en Tarragona, en Reus, está en Madrid y ahora recientemente en Cádiz. ¿Cómo funciona una comunidad católica? Se trata de vivir la fe en comunidad, como vivían los primeros cristianos, ¿no? Con la fracción del pan, la Eucaristía, oraban en común, compartían los bienes y meditaban la lectura, la palabra de Dios. Intentamos que el lenguaje tradicional de la Iglesia católica pues sea comprensible, sea entendido, ¿no? Pues para el hombre de hoy en día. Aparte de este rato de convivencia, ¿qué otras actividades lleváis a cabo? A nivel nacional, en España realiza un encuentro de nueva evangelización que se llama N. Luego también hace otro encuentro a nivel nacional que se llama Impacto, dirigido a jóvenes de 15 hasta 30, 35 años, en donde se pretende pues, que tengan un encuentro personal con Jesús y en donde se intenta que se haga ahí una buena escuela de discípulos y de líderes cristianos que luego puedan llevar hasta otros a Jesús. También hay gente en la comunidad que tiene distintos servicios, algunos van a la cárcel, luego la comunidad tiene varios pisos de acogida. Antonio, ¿qué hay que hacer para pertenecer a una comunidad? En concreto en la comunidad Fe y Vida lo que hacemos es un año de discernimiento, de estudio, de formación, en donde se ven las cosas más relevantes de la comunidad, aquellas que casan directamente pues, con la enseñanza de la Iglesia Católica. Tenemos un libro de vida, unos estatutos, en donde cualquier persona que quiera vivir eso, pues este sería su sitio. La gente que se decide comprometerse con la comunidad, formar parte de la comunidad, de los puntos digamos, a los que se comprometen es a colaborar dando el 10% de los ingresos, el diezmo. Pero bueno, esto es un requisito que no siempre es así, más bien hay casos en los que los hermanos no solo no pueden dar esta parte de su ingreso, sino que más bien lo que se le hace es ayudar, ¿no? Y colaborar. Y destináis a lo mejor destinamos parte de ese dinero. Parte de ese dinero va destinado a ayudar a los pobres.